Luis Abinader ofreció una interesante entrevista al periódico Nuevo Diario. El presidente de la República da señales de lo que quiere. Muchos dicen que hablar de política en estos tiempos es extemporáneo. Es cierto, es extemporáneo, pero los políticos siempre están en campaña y siempre dan señales de lo que quieren. El presidente ya dijo lo que quiere. El presidente está claro y qué bueno que ya comenzó a dar señales, eso es importante. El presidente Luis Abinader revela que evalúa o que evaluará la posibilidad de reelegirse en el 2024. El presidente abre la posibilidad, así lo externó en esa entrevista con Percio Maldonado en el Nuevo Diario, que abre la posibilidad de reelegirse. Yo creo que no es una sorpresa. La Constitución, nuestra ley sustantiva del Estado, no se lo prohíbe. Y tiene ese derecho, tiene esa facultad, amigas y amigos. Lo que se tendría que analizar son los escenarios, porque en política cambian los escenarios. Una cosa es el escenario cuando el presidente aspiró, la gente cansada del desorden, del despilfarro, del peculado, del Partido de Liberación Dominicana, él supo absorber ese descontento. Y otra cosa es pensar en un proyecto reeleccionista en este contexto político actual. Yo creo que hay que darle un poco más de tiempo al presidente para pensar en un proyecto de reelección. Todavía el presidente Luis Abinader no ha cumplido un año. Su primer año de gestión gubernamental lo cumple en agosto. Lo cumple en agosto. Y aunque él mantiene una buena popularidad, sería una mezquindad no reconocer que el presidente goza de buena popularidad en estos momentos, no la gran popularidad que tenía cuando ganó. Naturalmente el poder desgasta, porque no es lo mismo. Tenemos que reconocerlo, pero hay muchos factores que están golpeando, que se están sintiendo y que la gente lo siente. Estamos inmersos en una pandemia. Lamentablemente el presidente Luis Abinader llega al poder en medio de una pandemia, en una pandemia difícil, con efectos devastadores en la economía del país, efectos fuertes. El alto costo de los productos de la canasta básica familiar que se han disparado. Ya la gente ha comenzado a hacer comparaciones. El alto costo de los productos de ferretería. El alto costo de las medicinas. La inflación. Los problemas de la delincuencia, del crimen organizado en el país. Son muchos factores que al día de hoy golpean una posible reelección del presidente Luis Abinader. Está comenzando, tenemos que darle tiempo, son 4 años y las cosas podrían mejorar, porque no podemos ser pesimistas. A mí no me gusta el pesimismo, yo creo en el optimismo. Las cosas pueden mejorar y las cosas podrían cambiar. Entonces, yo creo que antes de hablar de reelección, el presidente lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar y hacer lo que tiene que hacer. Por ejemplo, la situación en esta provincia es asquerosa. Lo que dijo el senador antes de ayer deja mucho que decir. Que por cierto, el senador ahora le está haciendo el trabajo a la oposición, porque quien tiene que decir esas cosas es la oposición. Entonces hay que ponerse a trabajar en tantas problemáticas, en tantas dificultades existentes, para después comenzar a hablar de lo que podría ser un proyecto
reeleccionista. Ahora bien, ¿ustedes estarían dispuestos a votar por el presidente Luis Abinader para que él se reelija? ¿A ustedes les gustaría que el presidente pase 4 años más? Porque yo les diré algo, yo creía, yo francamente creía, cuando Luis Abinader ganó las elecciones, que eran 4 años. Yo lo creí, un proyecto de 4 años y que nunca se podría abrir la posibilidad de regatearle eso al presidente. Yo lo creí, pero con todas las cosas que han estado pasando, el presidente tiene que ajustar muchas cosas. Tiene que ajustar muchos puntos, tiene que hacer lo que tenga que hacer. Por ejemplo, se acerca pronto una reforma fiscal y los precios de los productos han aumentado sin la reforma. Imagínense ustedes cuando ya se materialice la reforma y los ajustes. Y todos nosotros sabemos lo que es una reforma, que es aumento de impuestos y ajustes. Y esto, francamente, se refleja en el costo de la vida diaria. Pero es una gran pregunta que nosotros la responderemos a través de los meses. A través de los meses veremos si real y efectivamente el presidente Luis Abinader merece 4 años más. Así que vamos nosotros a darle tiempo para que sus funcionarios reflexionen.